Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada y estamos hablando de geometría proyectiva. Vamos a continuar hablando sobre objetos proyectivos. Hablamos un poco sobre rectas, hablamos un poco sobre puntos, pero hoy quiero empezar a señalar una propiedad importante de cómo fue que definimos esos dos objetos. Y eso nos va a ayudar a hablar un poquito sobre cónicas proyectivas, y luego pues vamos a hablar de el grupo proyectivo, el grupo de transformaciones proyectivas. Entonces vámonos al pizarrón y continuemos trabajando. Vale, entonces quedamos que un punto es una clase de esta forma y que en principio podíamos escoger una clase que representaba una, voy a poner esta C así elegante para que se vea que es mayúscula, este es un punto y esta es una recta. Entonces esta recta era recta porque lo que estábamos representando era el polinomio ax más by más cz igual a cero, un polinomio homogéneo de primer grado en tres variables. ¿Por qué es importante que sea homogéneo? Entonces, si un lugar geométrico proyectivo se representa con un polinomio, el polinomio debe ser homogéneo. ¿Por qué? Pues resulta que pues lo que quisiéramos es que no importara el representante de la clase del punto que estamos determinando, ¿no? Entonces, yo quisiéramos que si tomamos distintos representantes, en este caso, ¿no? Digamos AX, BY, CZ, esto fuera lo mismo que el A lambda X más B lambda Y más C lambda Z. ¿No? Pero si el polinomio no fuera homogéneo, no podríamos decir, es decir, yo quisiera que el P de X, Y, Z fuera el mismo que P de lambda X, lambda Y, lambda Z. Y esto solo lo podría hacer si la lambda la puedo sacar así, ¿no? X, Y, Z, si solo si P es homogéneo. ¿No? Entonces necesitamos que si representamos algo con una polinomial sea homogéneo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con las cónicas? Entonces, una cónica está dada por un polinomio de grado 2 que de manera general se ve así: ax cuadrada más 2bxy más cy cuadrada más 2dx más 2ey más un término libre igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es
pues vamos a suponer que estamos en el caso o en el abiertito donde z es distinto de 0 y vamos a hacer el cambio de variable que mande a x en x sobre z y a y en y sobre z y vamos a ver qué sucede con este polinomio. Entonces vamos a tener a x cuadrada sobre z cuadrada más 2b xy sobre z cuadrada más c y cuadrada sobre z cuadrada más 2d xz x sobre z más 2e y sobre z más f igual a 0 y ahora multiplicamos por z cuadrada que sigue siendo distinto de 0 y tenemos ax cuadrada más 2bxy más cy cuadrada más 2dxz más eyz más fz cuadrada. Y aquí ya homogeneizamos esta polinomial de grado 2 que va a representar a nuestra cónica, ¿no? En realidad nomás nos vamos a preocupar por los casos canónicos, incluso los que son singulares, ¿no? Los vamos a canonizar para que sea menos complicado hacer el tratamiento, pero eso lo vamos a hacer después. Lo que sí quisiera es que se quedaran con esta pregunta en la cabeza. Pensando en esto, pensando en cosas del estilo que cónicas afines se distinguían por su cantidad de puntos al infinito, aquí no distinguimos los puntos al infinito, ¿no? Entonces, ¿cuántas cónicas no singulares proyectivas hay? Y más en general, ¿cuántas cónicas proyectivas hay? ¿No? Vamos a tardarnos un par de sesiones en contestar eso, pero quédense con esa pregunta en la cabeza. ¿Cuántas cónicas proyectivas hay? Es decir, ¿cuántos polinomios homogéneos de grado 2 podemos construir distintos, realmente distintos, con distintas clases de equivalencia? Entonces, ahí se las dejo. Ahora, vamos a hablar sobre el grupo proyectivo. Entonces, pues es más o menos la misma cosa, ¿no? A ver, quisiéramos que si yo tengo una transformación lineal y se la aplico a una clase, pues esto no dependa de la elección de la clase, ¿no? Entonces, esto quisiera que fuera lo mismo que esto de aquí, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que el AX más BY más CZ sea igual al lambda AX más BY más CZ, que el DX más EF más, perdón, más EY más FZ sea igual a lambda por la misma cosa, IGX más HY más IZ sea igual a lambda por la misma cosa, ¿no? Es decir, que lo que vamos a hacer es inducir clases de equivalencia en el grupo general lineal de orden 3 con entradas reales, de la misma forma que lo hemos hecho, ¿no? Es decir, la matriz A va a ser la matriz lambda por A para una lambda distinta de 0,
¿no? Y estas van a ser la clase de equivalencia y vamos a llamarle a este el grupo proyectivo real. Ok. El hecho de que sea un grupo, pues proviene de que el general lineal es un grupo, ¿no? Entonces, módulo esta relación de equivalencia, sigue siendo un grupo. Vale. Ahora, una cosa que es importante convencernos es que si yo tomo una transformación proyectiva, digamos, A en PG L3R, entonces A es de la forma A, B, C, D, E, F, G, H, I. Si esto se lo aplicamos a un punto, esto es la clase del AX más BY más CZ de X más EY más FZ GX más HY más IZ, ¿no? Voy a tener que mover de acá porque estoy estorbando un poco. Entonces esto me manda a un punto en otro punto, ¿no? ¿Qué pasa con una recta? Es decir, yo voy a tomar el punto, la recta A, B, C mayúscula, multiplicado por X, Y, Z, igual a cero, ¿no? Pero si yo quiero hacer la recta con el punto transformado, entonces esto va a ser A, B, C, por A, B, C, D, E, F, G, H, I, por el X, Y, Z, que van a ser nuestros puntos X prima, Y prima, Z prima, ¿no? Yo quisiera ver que esto es una recta, es decir, que la transformación me manda a esta recta en esta otra recta. Entonces, básicamente lo que hacemos es pensar en que esto es invertible. Entonces, si es invertible, podemos aplicar la inversa y ver que esto ya era cero desde antes. Cuando le apliquemos la transformación, como es una lineal, esa se va a quedar en el cero, ¿no? Entonces, por linealidad de A, rectas van en rectas. Y esto es importante por la siguiente cosa. ¿Qué pasa con el conjunto de puntos proyectivos donde Z es igual a cero? Esta es una recta que corresponde con la recta al infinito. Y el conjunto de los zetas iguales a 1 es como el plano afín. Perdón, el plano afín, ¿no? Corresponde con el plano afín. Entonces estos dos, menos la recta esta, ¿no?
Entonces, con estos dos tenemos una copia del plano afín acomodada de esa forma, ¿no? Ahora, una transformación afín me va a dejar fija entonces una recta proyectiva, ¿no? Únicamente tendríamos que ver que si tomamos dos puntos proyectivos, la recta correspondiente sigue siendo una recta proyectiva, pero eso es fácil porque podemos hacer A, B, 0, C, D, 0 y pues tomamos cualquier punto que pase por ahí, X, Y, Z, y queremos que el determinante sea igual a 0. Entonces esto va a corresponder con X por este determinante que es 0, Y por este determinante que es 0 y finalmente simplemente Z por AD menos CB igual a 0. Ahora, Z tiene que ser idénticamente 0 porque si esto fuera 0, entonces significa que estas dos son linealmente dependientes y que entonces eran la misma clase, pero nosotros estamos pidiendo dos puntos distintos, no pueden ser la misma clase, entonces tienen que ser linealmente independientes. Esto es porque AB0 y CD0 son LI, entonces porque son clases distintas y entonces Z tiene que ser igual que 0. Entonces una transformación afín es una proyectiva que fija la recta Z igual a 0, ¿no? Así podemos hablar de las afines. Ahora, las proyectividades no son todas afines. Entonces hay unas especialmente que se llaman perspectividades. Una perspectividad es una proyección de una recta en otra desde un punto externo a las dos. Entonces, vamos a ver que una perspectividad no es proyectividad. Perdón, no es afín. No es afín necesariamente, ¿no? Lo que vamos a hacer simplemente es encontrar una perspectividad que no es afín. Y luego, ya no nos va a dar tiempo esta vez, pero después de esto vamos a probar que una perspectividad es una transformación proyectiva. Lo que vamos a hacer es construir la matriz asociada a ella, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer básicamente es pintar una representación afín, un plano afín, y vamos a pintar el 1, 1, 1 con estas dos rectas. O bueno, no importa qué punto sea, vamos a llamarle O. Esta recta de aquí vamos a llamarle L y esta recta de aquí vamos a llamarle M. Entonces nuestra perspectividad proyecta M en L desde O. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el punto al infinito correspondiente, digamos que alfa beta 0, va a ir a dar a este punto de acá
que debería ser el alfa beta 1, ¿no? Entonces, bajo esta transformación, puntos al infinito van a dar a puntos regulares. ¿No? A ver, déjenme pintarlas bien. Esta roja de aquí es la M. Y la anaranjada va a ser la L. Me parece que estoy diciendo otra cosa. Ok, y desde O vamos a proyectar una en la otra. Entonces este punto al infinito va a ir a dar a este punto regular. Por lo tanto, no puede ser afín. Porque las afines respetaban el tipo de punto. Y otra vez estoy estorbando aquí. Perdón. Ahora sí se ve. Entonces no puede ser afín. ¿Sí? Entonces una perspectividad no es afín. Y lo que vamos a mostrar en la siguiente sesión es que una perspectividad sí es una transformación proyectiva. Vamos a construir su matriz asociada y con eso mostraremos que el afín es un subgrupo del grupo proyectivo y que el grupo proyectivo es en ese sentido el más grande, ¿no? De las geometrías que vamos a estar viendo. Bueno, entonces por hoy le vamos a parar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.